maleta feita que se te va a caer. Cojo la maleta y aquí os quedáis. Que se vaya. No sé qué vamos a hacer sin ti cuando no esté ese Begoña. Drama, comedia y acción para las carteleras. ¿Cómo se aprende a ser madre? Es la pregunta que se hace la directora Alauda Ruiz de Azúa en su debut Cinco Lobitos. Con Laia Costa, Susi Sánchez y Ramón Barea profundiza en las relaciones familiares. El cine español nos trae también una comedia, la última en la que participó Verónica Forqué. Espejo, espejo, de Marc Crehuet, cuenta también con Malena Alterio, Santi Millán, Carlos Areces y Natalia de Molina para dar vida a unos personajes que se enfrentan a sus miedos. Ha quedado muy mona, ¿verdad? Desde Sevilla, Dolores Guapa, un documental de Jesús Pascual sobre la tradición religiosa en la ciudad y el papel de los homosexuales en estos ritos. Mujer caída al Estadio Olímpico y lo ha llenado. Madonna y la Macarena. Ya están aquí. El cine de acción lo protagoniza Gerald Butler en Juego de Asesinos. Una comisaría de policía de un pequeño pueblo es el objetivo de un asesino a sueldo. ¡Que alguien ayude a este hombre! ¡Va a morir! Colin Firth es un oficial británico en la Segunda Guerra Mundial, encargado de una estrategia para engañar a la Alemania de Hitler en El arma del engaño. La suerte está echada. ¿Me sigues? Y por si fuera poco, también hay un... Los gángsters vuelven con el sastre de la mafia. Una pequeña sastrería de Chicago no puede existir al margen del crimen organizado. Vaya, tenemos la tienda hasta arriba. El director Oliver Stone vuelve con su obsesión JFK, el magnicidio del presidente Kennedy, ahora en documental con información desclasificada.